Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva edición de Telewargame. Empezamos con la empresa española Do It Games, que ya tiene preparada la edición en castellano del Hammer of Scotch, diseñado por Jerry Taylor y Tom Dalglish. El día 3 de marzo ya recibirán las copias y si todo va bien, aduanas mediante, el día 6 se empezará a distribuir a las tiendas. Su precio de venta será de 59,95 euros. El último número de la revista de GMT, C3I, está a punto de llegar a las tiendas españolas y, por primera vez en su historia, nos incluyen dos wargames completos en lugar de uno solo. El primero es The Battle of Icy, diseñado por Frederick Bay, para dos jugadores, aunque fácilmente adaptable para ser jugado en solitario. Es un wargame de complejidad media-baja que continúa la serie Jeux de Glory y contempla la batalla de Icy, posteriormente a Waterloo. El segundo wargame que nos incluye es The Battle of Gettysburg, diseñado por Mark Herman, para dos jugadores, aunque adaptable para ser jugado en solitario. Es un wargame de iniciación de complejidad baja, pero que promete poder contentar también al jugador más experimentado. Seguimos con otra revista, en este caso de Decision Games y su War at War número 65, que lleva un juego en su interior, Operation Typhoon. Juego para un jugador que cubre la ofensiva alemana en el frente de Moscú a finales de 1941. A pesar de ser solitario, también se puede jugar en cooperativo. En la revista, aparte de los artículos sobre esta operación, se encuentran, entre otros, uno sobre las defensas noruegas durante la invasión germana del 40. Canvas Temple Publishing saca al mercado el Blitzkrieg in the West, de Joseph Miranda, siendo el primer volumen de la serie Blitzkrieg Campaigns. Este primer volumen es una simulación de la campaña alemana en el frente occidental en 1940. Antes de empezar la partida, hay que elegir diferentes opciones estratégicas que harán que cada partida sea diferente, lo cual se hace a través de unas cartas. También puede ocurrir, por ejemplo, una intervención limitada de los Estados Unidos. Cada hexágono son 20 kilómetros y la escala de las unidades son de divisiones y cuerpos. Avalanche Press nos obsequia con un nuevo juego de la serie Panzer Grenadier, ambientado en la Segunda Guerra Mundial en Etiopía, en África Oriental Italiana. Hexa and Counter Táctico de corte clásico para dos jugadores, centrándose en la utilización de la infantería principalmente. El juego presenta 671 fichas entre unidades y marcadores, 8 mapas y 43 escenarios ambientados en la conquista italiana de Somalilandia y su reconquista por parte británica. También de Avalanche Press es el juego Seco One and One Sea, Sea of Iron, diseñado por Michael Binninghorn y Jeff Stewart. Juego que recrea las operaciones navales realizadas durante la Segunda Guerra Mundial en el mar Báltico entre los años 1939 y 1945. Juego para dos jugadores utilizando un solo mapa con unas dimensiones de 28 x 43 centímetros, así como 140 fichas regulares que representan barcos de grandes dimensiones y 400 fichas cuadradas que encarnan otras embarcaciones de guerra más pequeñas, transportes, aviones o marcadores de diversos tipos. Class of Arms nos presenta el Triumph of Chaos, The Russian Civil War, 1918-1921, segunda edición Deluxe Edition. Juego diseñado por D.B. Docter. Este juego es una versión ampliada y mejorada del editado en el año 2005, siendo un juego estratégico para dos jugadores que utiliza motor de cartas para el desarrollo de la partida. Ya se están enviando los ejemplares del Ghost Front de Flying Pit Games, diseñado por Shane Logan, y que recordemos que es una expansión del Old School Tactical Volume 2 West Front, juego táctico que cubre el escenario occidental de la Segunda Guerra Mundial. Con Ghost Front nos llegan a las tierras belgas durante 1944, cubriendo la ofensiva de las Ardenas por parte alemana. Nuevos escenarios, nuevas fichas, nuevos mapas son algunas de las características que lleva esta expansión. High Infallible Dice Games ha editado recientemente el tercer juego de la serie Land of Confusion, The Battle of Hoth Gap, 1985, y diseñado por Paul Rochbach, y que recrea una supuesta invasión de la Alemania Occidental por parte de las fuerzas militares de la Unión Soviética y de Alemania Oriental en plena Guerra Fría, para uno o dos jugadores con una duración de entre 180
80 y 240 minutos y un reglamento de 10 páginas. Los jugadores utilizan una baraja de cartas convencional para activar las unidades y resolver algunos eventos durante el juego. Sin salirnos de la misma compañía, tenemos el Profile in Courage, y diseñado por Rod Bauer, en el que podrás rememorar las experiencias como oficial de John F. Kennedy en la patrullera PT-109 en las Islas Solomon durante los meses de julio y agosto de 1943. Una nueva empresa aparece en TeleWargame, Battle Space Games, que publica juegos en print of demand. En este caso tenemos Red Menace, segunda edición, diseñada por R. Brown Ward. Es un juego para un solo jugador en 1959, con el telón de fondo de la Guerra Fría y las bombas nucleares. Enfocado en la importancia de los llamados bombarderos estratégicos, pero sin dejar de lado otras unidades aéreas como por ejemplo los interceptadores, de complejidad media y una duración estimada de entre 60 y 90 minutos. Holland Spiel nos trae el Table Battle Expansions número 3 Gettysburg, diseñado por Tom Russell, y el cual es una expansión del Table Battles de la misma compañía. Esta serie es de los llamados filler, para rellenar esas horas muertas que siempre se tiene y que no da tiempo a jugar a algo más largo. Como podéis ver en las imágenes, no existe tablero como tal. En esta expansión se centra en el segundo día de la batalla de Gettysburg, para dos jugadores, con facilidad para ser jugado en solitario y las partidas duran unos 20 minutos. Hablemos ahora de los pre-order. La editorial estadounidense Legion Wargames ha iniciado el pre-order del juego Libertadores del Sur 1810-1824, diseñado por Kate Hafner y Matt Shirley, y ambientado en las guerras de independencia en Sudamérica, para dos jugadores, con un mapa que utiliza el sistema conocido como punto a punto y que funciona con motor de cartas con los típicos eventos y puntos de activación de fuerzas para movimiento y ataque. El juego presenta una complejidad media, libro de reglas de 12 páginas y 3 escenarios de diferente duración. Indicar que el equipo de la página web Libros y Wargames ha colaborado con la editorial para la adaptación y traducción del juego al castellano. Por su lado, Revolution Wargames nos pone en pre-order el Poland Defense, diseñado por Stefan Ekström y que ya fue publicado por la editorial 3 Crown Games. Cubre los 10 primeros días de la invasión alemana de Polonia en 1939. Usa un sistema de activación por impulsos y tiene una duración estimada de entre 6 y 10 horas. En cuanto a GMT, ha añadido varios wargames a su P500. El primero es Class of Severance, The War of the Austrian Successions, 1740-48. Diseñado por Bor Kalinowski, de 2 a 4 jugadores, será un card-driven game de complejidad media-alta que usará un sistema similar a su juego de 2008 Class of Monarchs. El siguiente es Rebel Fury, volumen primero de la Civil War Heritage Series, diseñado por Mark Herman. Usará el sistema introductorio de baja complejidad del Gettysburg que ha sido publicado en la revista de GMT C3i, para dos jugadores, aunque fácilmente adaptable a ser jugado en solitario. El resto de añadidos al P500 son reimpresiones de Wargames, como la tercera reimpresión en edición de lujo del ya clásico Nobody Dead de Russian Front, diseñado por Cal Paradis, para dos jugadores. Este wargame de complejidad media recrea en su totalidad el frente ruso en la Segunda Guerra Mundial, desde la Operación Barbarroja hasta la caída de Berlín. En esta reimpresión, simplemente se corregirán las erratas conocidas, el resto será idéntico a la última edición. La siguiente es la tercera reimpresión del Panzer, diseñado por James M. Day, para dos jugadores, aunque se puede adaptar para ser jugado en solitario. Panzer es un wargame táctico que representa acciones entre unidades pequeñas, entre pelotón y batallón, cubriendo algunos de los teatros de la Segunda Guerra Mundial, frente del este, frente del oeste y norte de África. Como en el caso anterior, simplemente se corregirán las erratas conocidas. Y para finalizar con los nuevos P500, tenemos la segunda reimpresión de Turn Zero más Promo Packs, del Tiguli Struggle, diseñado por Ananda Gupta y Jason Matthews, e ilustrado por Chechu Nieto.
La expansión Town Zero añade 12 nuevas cartas y un punto de inicio distinto para el juego, mientras que los mini promo packs, inicialmente disponibles solo a través del kit starter de la edición digital del juego, nos ofrecen algunos añadidos What If. Pasemos ahora al tema de financiación. La editorial Sacos tiene en este momento abierta la financiación en Kickstarter para su Napoleón 1807, diseñado por Dennis Watch, que también diseñó el anterior Kickstarter de esta editorial, Napoleón 1806, y con el mismo sistema de este último. Será un wargame para dos jugadores de complejidad media-baja y una duración de entre 1 y 2 horas, recreando los enfrentamientos entre rusos y franceses en Polonia en el invierno de 1806-1807. En este momento está más que financiado, pues se pedían algo menos de 9.000 euros y ya han recordado más de 40.000 euros. Acaba el 22 de marzo. Worthington Publishing busca financiación para el War Along the Great Lakes, tercer volumen de la serie War of 1812. Transcurre en verano de 1814 entre los lagos Erie y Ontario, donde los soldados británicos se defendieron de la ofensiva llevada a cabo por los americanos. Una nueva característica de este tercer volumen es el uso que se le puede dar a los lagos, ya que cada oponente tiene una base en cada lago, para 1 a 2 jugadores y un tiempo estimado de juego de 2 horas. Han cumplido su objetivo de financiación, pero si quieres ser mecenas, debes darte prisa porque acabará el día 5 de marzo. Y ahora, una noticia publicada en Wargame Geek. El diseñador de Wargames, Joe Balkowski, que recientemente ha vuelto al equipo de diseño de las grandes campañas de la Guerra Civil Americana, ha anunciado que el volumen número 12 de la serie será Onto Richmond 2, que contendrá la reimpresión de 2 títulos, Onto Richmond, volumen 6 del año 1998, y Grand Tex Command, volumen 7 del año 2001. Será una caja con mucho contenido al estilo del reciente Road to Gettysburg 2, e incluirá no solo nuevas versiones de los escenarios del 1862 y el 1864, sino también nuevos escenarios de 1864 en Petersburg. Además, se anuncia que el volumen número 13 de la serie será Hook Strikes North, que, al contrario del caso anterior, será un producto con un solo mapa, con poca densidad de counters, para que resulte atractivo a nuevos jugadores que quieran acercarse a esta gran serie. Aún hay fechas previstas, pero están trabajando en ello. Y para acabar esta edición del programa, queremos presentaros a Paige Bertrand. Paige está cursando 4.º grado en Estados Unidos y, como proyecto de escuela, ha creado un juego para estudiar los dioses egipcios. Ha gustado tanto este proyecto que es posible que en septiembre el juego salga en Kickstarter. Se nota que su padre, Kevin Bertrand, ha creado una compañía de wargames llamada Four Circle Games y está acabando de diseñar el juego The Shore of Tripoli, que cubre el conflicto entre Estados Unidos y los piratas berberiscos, el cual estará listo para su financiación en Kickstarter en el mes de abril. Os mantendremos puntualmente informados. Y hasta aquí una nueva edición de Telewargame, vuestro noticiario wargamero.